Pues lo hacemos lento. Sí, sí. Entonces, el principal es encontrar los puntos de ataque y bloques para el sentido contrario de las articulaciones, cualquier ataque lo usan. No importa cuál sea la angulación, está siempre poniendo como blanco las articulaciones. Para neutralizar cualquier riesgo de la salto. Por lo tanto, podemos utilizar no solo mano, como también brazo, codo, hombro y cualquier que sea blancos de rostro, nariz y las partes no naturales de movimentación de las articulaciones, en especial de la parte superior del cuerpo. Eso sin hablar en cualquier clase de impacto en lo que es la parte inferior o la parte lateral, lo que va a fragilizar sin duda alguna cualquier clase de fuerza o potencia que se va a dar al ataque.